Ya ha comenzado la campaña electoral para las elecciones municipales y también europeas del próximo 26 de mayo. Anoche, con la tradicional pegada de carteles, se daba ese pistoletazo de salida a la campaña y los partidos políticos ya pidieron por primera vez el voto. Este año 2019 está siendo un año electoral en toda regla porque además de las recientes elecciones generales y autonómicas celebradas el pasado 28 de abril, todavía por delante tenemos estas elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo. La nueva campaña electoral arranca, arrancó anoche y se extenderá hasta el 24 de mayo para dar paso a la jornada de reflexión que será el día 25 y al día siguiente se celebrará el proceso electoral. El municipio de Orihuela volverá a contar con 76 mesas electorales repartidas en 33 colegios electorales ubicados en el casco urbano, las pedanías y la costa, para que puedan ejercer su derecho los 47.000 electores que han sido llamados a votar. En Orihuela serán siete las formaciones políticas que compiten para conseguir tener representación en una corporación municipal formada por 25 concejales, incluido el alcalde. Por orden de representación de candidaturas ante la Junta Electoral de Zona y su posterior ratificación con la publicación en el Boletín Oficial, estos siete partidos y sus cabezas de lista son Compromís por Orihuela con Cayetano Portugués Fernández, Partido Comunista de los Pueblos de España con Alba Martínez Cabrera como cabeza de lista, Partido Socialista Obrero Español con Carolina Gracia Gómez, Vox con José Manuel García Escolano, Cambiemos Orihuela. Claro, Unidas Podemos, que se presentan en coalizón con Carlos Bernabé Martínez como cabeza de lista, Ciudadanos con José Francisco Aix Ejío y Partido Popular con Emilio Bascuñana Galiano. De esta forma, el panorama político oriolano queda configurado prácticamente en dos grandes bloques. Por un lado, y en el centro-derecha, las formaciones de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y por otro, en la izquierda está el PSOE, Cambiemos, eh, Claro, Unidas Podemos, Compromís y Partido Comunista de los Pueblos de España. Los partidos políticos que optan a conseguir representación en la Corporación Municipal han puesto ya en marcha toda su maquinaria electoral de cara a recibir el mayor número de votos que les haga posible aumentar, mantener o formar parte, quizá por primera vez, del Ayuntamiento Oriolano. El primer paso era la pegada de carteles en la noche de ayer. Y es que en cuanto el reloj marcaba los primeros segundos del día 10, arrancaba la campaña electoral. Los candidatos del Partido Popular pegaron sus primeros carteles a las 11 de la noche en el Puente Nuevo. Con el lema Estamos a la altura de Orihuela, el presidente del Partido Popular local, Damaso Aparicio, se mostró convencido de que volverán a tener la mayoría suficiente para gobernar y aseguró que la mejor lista es la que encabeza Emilio Vascuñana. Como dice nuestro lema, eh, estamos a la altura de Orihuela, creo que estamos a la altura de Orihuela y lo vamos a demostrar eh, durante esta campaña y en las próximas elecciones volviendo a revalidar con toda seguridad el Partido Popular la mayoría suficiente para poder gobernar la ciudad como lo hemos hecho de bien estos cuatro años. Para eso, pues ya que estamos a las 12 de la noche, pues ya podemos pedir el voto para la mejor candidatura, para la mejor eh, eh, la agrupación política que tiene esta ciudad, como siempre ha demostrado que ha gobernado. Por eso, desde aquí, pediros el voto para el Partido Popular, para Emilio Vascuñana y para todos los candidatos que conformamos esa gran lista. El cabeza de lista del Partido Popular opinó que forman un equipo inmejorable que ha demostrado estar a la altura de lo que necesita Orihuela La ciudad que aseguró Vascuñana está en buen camino. Formamos un equipo creo que inmejorable, lo hemos demostrado durante estos cuatro años, creo que hemos demostrado, como dice el lema, que hay que estar a la altura, nosotros hemos estado a la altura y hemos demostrado que sabemos hacerlo y creo que eso es lo que necesita Orihuela, necesita estabilidad, necesita continuidad, necesita culminar un proyecto que se inició hace cuatro años y que durante los próximos cuatro después pues, se van a terminar de desarrollar muchos proyectos iniciados y se van a desarrollar otros que son absolutamente necesarios para Orihuela, porque Orihuela está en el buen camino, Orihuela está en el camino que todos queremos, Orihuela está en el camino que todos necesitamos para conseguir la Orihuela que merecemos, por eso, pues como bien decía el presidente. Eh, ...contando con la mejor, eh, bueno, candidatura... ...contando con la mejor agrupación, sin duda... ...y contando con el apoyo de todos unidos y juntos... ...vamos a conseguir, eh, pues cuatro años de prosperidad... ...y de desarrollo para Orihuela... ...espero contar con la confianza de todos los votantes... ...de todos los orelanos... ...espero contar con el apoyo y con el voto de todos... ...para hacer realidad nuestra ilusión... ...que sin duda es compartida con todos... Es conseguir la orihuela que todos merecemos. El PSOE inició su campaña electoral en su sede en la calle Hospital. La orihuela valiente es el eslogan de esa campaña que los socialistas aseguran que con ella están preparados para gobernar. Este año hemos escogido este eslogan de campaña porque pensamos que representa muy bien lo que es ser socialista en esta ciudad, lo que queremos porque somos gente que pensamos que siendo valientes se pueden conseguir grandes cosas y sobre todo cambiar, cambiar esta situación de, de parálisis, de no gestión que hay en el ayuntamiento y conseguir por fin que Orihuela progrese, que sea una ciudad donde haya bienestar y sobre todo oportunidades para los jóvenes, para los mayores, para todo el mundo y que se gobierne pues pensando para todos y para todas. Con esa ilusión es con la que hemos diseñado ese eslogan del que queremos pues, que toda la gente se sume, nos acompañe y confíe no solo en una cara, como puede ser la mía esta noche, sino que además queremos mostrar que después de mí, después de, de lo que es eh, la persona que representa en este caso al partido que soy yo, pues tenemos un equipo de gente comprometida, ilusionada y dispuesta a darlo todo para conseguir que el 26 de mayo el resultado pues eh, no sea favorable y que se pueda lograr una alcaldía socialista en el Ayuntamiento de la candidata a la alcaldía por el PSOE, Carolina Gracia, aseguró estar dispuestos todos los socialistas oriolanos a ganar las elecciones como fuerza más votada en Orihuela. Dijo esperar que incluso se mejoren los resultados históricos de los socialistas en Orihuela en las pasadas elecciones generales. Nosotros salimos dispuestos a conseguir efectivamente que el Partido Socialista sea la fuerza más votada. ...en Orihuela... ...es verdad que el resultado que se... Que se vio en las elecciones generales... ...y también en las autonómicas... ...fue espectacular, un resultado histórico... ...donde nos quedamos apenas... ...a 800 votos de poder superar... ...al Partido Popular... ...yo creo que el Partido Socialista... ...ha demostrado tanto en el Gobierno de España en 10 meses... ...como también en la Comunidad Valenciana... ...que había otra forma de poder gestionar... ...lo que es de todo el dinero público... ...para poder crear un mayor estado del bienestar... ...así que yo creo que la gente... ...seguirá motivada y que verá una oportunidad... ...que en Orihuela, al igual que en Madrid y al igual que en valencia pues hay un gobierno socialista con el que se puede avanzar también a medianoche inició su campaña ciudadanos junto a su sede de campaña en la avenida teodomiro número 5 josé aix candidatos de ciudadanos a la alcaldía de orihuela comenzó esta campaña electoral acompañado por los miembros de la candidatura y simpatizantes el acto tuvo lugar en la sede de ciudadanos de orihuela descubriendo un vinilo en la fachada con la imagen de la candidatura y el eslogan de la campaña, vamos Orihuela. Es el momento de un gobierno de centro, un gobierno moderado, un gobierno presidido por ciudadanos. Por eso te pido el voto. Así se manifestaba José Aix como candidato a la alcaldía de Orihuela por la formación naranja. Y es el momento de pedirle a los oriuelanos que hagan el esfuerzo de, de apoyarnos. Creemos que después de gobiernos sucesivos del Partido Popular, después de una experiencia también fallida del Gobierno socialista y de los verdes. Es el momento de un Gobierno de centro, un Gobierno moderado, un Gobierno presidido por Ciudadanos con una candidatura muy fuerte. Así que pido ese voto de confianza para nosotros y lo pido además en forma de voto el próximo 26 de mayo. El candidato por Ciudadanos recordaba que durante dos años esta formación ha gestionado áreas como cultura, juventud, playas e infraestructuras, demostrando su capacidad de gestión y que ha contribuido a que la administración local funcionara, quedando probado que saben hacerlo, y por eso ayer anoche presentaban una candidatura donde se compaginaba la experiencia con la incorporación de personas con presencia activa en muchos sectores de la sociedad oriolana que permitirán conseguir, aseguraba Aix, el gobierno de Orihuela y llevar a cabo el programa electoral que han preparado para los próximos cuatro años y que irán presentando a lo largo de la campaña. Hemos gestionado especialmente los dos últimos años dentro del equipo de gobierno, los dos primeros años de legislatura, haciendo una oposición en todo momento constructiva, permitiendo que la administración local funcionara, facilitando las cosas al Partido Popular como formación mayoritaria en ese momento y nosotros en todo momento trabajando por el bien de la ciudad. Hemos demostrado que sabemos hacerlo y ahora presentamos una candidatura continuista. Me acompañan en este viaje en los puestos 2 y 3, Luis Bonet y Márez Curra. Son nos marcha Juan, son nos marcha Madrid, pero como me gusta decir siempre, se marcha, no definitivamente, sino para llevar el nombre de Orihuela, donde mejor lo puede llevar, que es a Madrid, es al Congreso de los Diputados, precisamente para reforzar mucho más nuestra ciudad y mucho mejor además el proyecto de Ciudadanos de Orihuela. Por lo tanto, es un lujo tenerlo a él. En el acto participó el diputado nacional de ciudadanos, Juan Ignacio López Bas para apoyar a José Aix y a su equipo con la seguridad y la fuerza que tienen para un gobierno de Orihuela, aseguraba. Pidió el voto para Ciudadanos Orihuela porque dijo es el mejor equipo con el mejor proyecto. Contentísimo porque además esta es la noche de, del equipo de Ciudadanos Orihuela, que yo estoy seguro que van a ser los que van a conformar el próximo gobierno de, de Orihuela, además los que van a tener la fuerza eh, mayoritaria en ese, en ese gobierno. ...y por lo tanto, bueno, desearle a José... Y a, ...y a toda la candidatura la mejor de las suertes... ...pedirle a todos los oriolanos que, que apoyen a Ciudadanos... ...porque llevamos el mejor equipo... ...y llevamos el mejor proyecto... Eh, ...hemos trabajado para demostrar que... ...que tenemos una idea de lo que queremos que sea Orihuela... ...y creemos que esa es la idea... ...con la que está de acuerdo la mayoría de Orihuela... ...y por lo tanto, pues pedirles que nos ayuden... ...porque si hemos podido hacer cosas... ...en estos últimos cuatro años... ...o casi dos, eh, ya dentro del Gobierno... Desde el 2015, cuando entramos en coalición con el Partido Popular, yo creo que podemos demostrar que con muchos más concejales pues podemos hacer muchas más cosas y, sobre todo, mejor. Y yo estoy seguro de que José va a ser un gran alcalde para Orihuela y va a estar acompañado de los mejores concejales que puede tener una candidatura. El inicio de la campaña para compromiso se desarrolló en el Puente Viejo, igualmente a la medianoche esperamos tener representación en el Ayuntamiento de Orihuela... ...y la afrontamos con mucha ilusión... ...con el trabajo de estos cuatro años... ...de gente joven, de gente preparada, que ha estado... Pues ...eso, durante estos cuatro años... ...trabajando mucho por Orihuela... ...y haciendo una oposición fuerte y una oposición real... ...de tal forma que ahora mismo no se entiende la política en Orihuela si no es sin compromiso... ...con lo cual eh, esperamos que esta campaña pues, sea una campaña limpia, que vaya todo bien... ...y que... Por fin, pues también tengamos representación y contemos con el apoyo de las orilanas y oriolanos del de, de municipio. Y desde Cambiemos Orihuela, que llevaron a cabo el acto de pegada de carteles en su, en su sede de la calle Santa Justa, calificaron al gobierno actual de los últimos cuatro años de estancamiento. Y su candidato, Carlos Bernabé, anunció que están preparados para gobernar. Hoy comienza una oportunidad para Orihuela. Llevamos cuatro años sumidos en el estancamiento. La buena noticia es que mientras teníamos un gobierno en, eh, sumido en guerras internas y condenando a Orihuela a no avanzar, hay una alternativa. Estaba Cambiemos Orihuela durante cuatro años en la oposición, construyendo un gobierno realista, transformador y solvente, con medidas muy claras para hacer que Orihuela avance hacia un municipio más sostenible, más igualitario y con más oportunidades para su gente y que cuide su patrimonio y riqueza común. Así que esta campaña lo que tenemos que hacer es no resignarnos. El estancamiento de cuatro años no puede dar lugar a la resignación. Tienen que dar lugar al cambio y por eso tenemos que seguir trabajando con todas nuestras fuerzas. Y ya tenemos conocimiento de los primeros actos electorales después de la pegada de carteles. El Partido Popular ayer presentó su candidatura a las 9 de la noche en la Fundación Caja Mediterráneo para continuar Emilio Vascuñana... con visitas a distintos puntos del municipio. La confluencia formada por Cambiemos, Clado, Unidas Podemos, arrancó su campaña también. Hoy viernes con un acto que ha tenido lugar a las 7 de la tarde en la glorieta Gabriel Miró, donde han sido presentados los integrantes de la candidatura. También el PSOE tenía previsto presentar su candidatura a los vecinos de la pedanía de Correntías a las 8 y media de la tarde de hoy, pero con motivo del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, la organización ha decidido suspender todos los actos de campaña previstos para hoy viernes y también para mañana sábado. Hoy es un día triste. En un comunicado lo han hecho público desde el Partido Socialista para la familia del PSOE, ya que uno de los políticos más brillantes ha dicho adiós. Hombre de partido como pocos, logró con su trabajo hacer más grande al PSOE y luchó para hacer el país más justo, más igualitario y en el que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Alfredo Pérez Rubalcaba será recordado, tal como explica en un comunicado el Partido Socialista siempre por haber formado parte del engranaje que supuso el alto al fuego de la banda terrorista ETA. Político inteligente y humilde, fue sin duda uno de los pilares fundamentales en la historia del PSOE. Nunca este partido, aseguran desde los socialistas en Orihuela, hubiera sido lo que es sin él, gracias por su inmensa aportación al Partido Socialista y sobre todo a nuestro país. Así reza el comunicado que ha hecho público Carolina Gracia como secretaria general del Partido Socialista de Orihuela. También desde Ciudadanos, la Formación Naranja ha suspendido el acto que tenía previsto hoy en señal de luto. El acto era un mitin en el Parque de la Ocarasa a las 9 de la noche, pero en señal de luto, como decíamos, y respeto por los compañeros del PSOE y en especial desde la Agrupación Socialista de Orihuela, desde Ciudadanos se han sumado a la suspensión. De, a nivel nacional de todos los actos previstos en este caso no se llevará a cabo el mitin que se iba a realizar esta misma tarde noche en el parque de la Ocarasa por su parte desde Compromís anunciaban la celebración de charlas cercanas a la ciudadanía en todas las pedanías pero también avanzaban que el acto central de la campaña será el domingo 19 y que se quiere contar con la presidenta de la formación regionalista Mónica Oltra las otras dos formaciones que concurren a estas elecciones, Vox y Partido Comunista de los Pueblos de España, no han anunciado actos.